Riratone. Título de diario y bajada del momento político argentino, Luigi. Confutatis. Confutatis. En uno de los movimientos del... El Requiem de Mozart, Confutatis. Sí. Está todo confundido, todo confundido. Nadie sabe dónde está parado, especialmente los políticos. Digo, ¿por qué? Porque el cronograma electoral los está apurando a encargar las elecciones. En un punto, que estén pensando en las elecciones, hay una institución. Claro. ¿Cierto? Claro. Que es la que reglamenta el tiempo. Y estamos en tiempo electoral. Ahora, el tiempo electoral coincide, ¿no es cierto?, con el tiempo de una crisis de la gran 7, diríamos académicamente. Claro. ¿No es cierto? Al borde del abismo y también el hartazgo. Entonces, total, es una tormenta perfecta. O sea, es que ahora quiero que sigamos hablando, Luis. Yo empecé diciendo están alienados, después chiflados, están, digo, porque veo cosas como el abrazo a Maduro, el apretón de manos. Y esto que va a mostrarnos Guadalupe ahora, para que lo enmarquemos en esto. ¿Me acompañas, Guadalupe? Podemos hablar de la persona que probablemente hirió de muerte a este gobierno, que la esposa, la pareja del presidente con Olivos, en aquella foto que vos mostrás, ¿no? Y que no tuvo ninguna consecuencia y nos sigue representando a los argentinos en todo el mundo, ¿no? Esta semana justamente se conoció que en Japón el hijo del primer ministro hizo una fiesta en el palacio, fuera de la cuarentena, digamos, una fiesta que no tendría que haber ocurrido, como dijo Alto. Y ocupaba un cargo como funcionario, el hijo del primer ministro, y fue inmediatamente despedido. Bueno, Yana Marin, la superestrella de la política europea que dio explicación, terminó planteando las elecciones, ¿no? Tal cual. Y bueno, también el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson. Hubo consecuencias. Bueno, acá no seguimos sin consecuencias y sigue viajando por el mundo. Así que preparamos este informe con todos los viajes. Y le agradezco a Federico Teijeiro que consiguió mucha de esta información porque tuvimos que interponer un recurso de amparo porque hace 2 años que nos vienen dando vueltas en la Secretaría General de la Presidencia para evitar dar la información y de hecho restringen mucha información aduciendo que hay mucho personal técnico de apoyo en los que entra la categoría, por ejemplo, de custodia presidencial. Claro. Y entonces se amparan en el derecho a no dar los nombres por razones de seguridad. Y ahí te encubren el peluquero. Ahí te encubren todo. Y ahora te vas a dar cuenta cómo fue creciendo esa comitiva. Se mantenía más o menos fija la cantidad de funcionarios políticos que viajaban, pero crecía exponencialmente la cantidad de agente de apoyo, personal técnico. Bueno, primer viaje de la primera dama, que fue sola, apenas ganaron las elecciones, del 12 al 15 de diciembre, tuvo un encuentro con el Papa, ella viajó, ¿ves? Personal de apoyo técnico, 2 agentes, custodia y ceremonia. Que una vez una fuente muy cercana al presidente, indignado por estos informes que estamos haciendo, me dijo, es obligatorio por ley que la familia presidencial esté custodiada. Bueno, por supuesto, 2 personas, nadie, bueno. Nadie, exacto, nadie va a cuestionar la custodia, pero bueno, ceremonial. Si uno ve a la primera dama en este viaje, ella aparece siempre maquillada por profesionales, peinada por profesionales y siempre con un atuendo distinto. O sea que deducimos que fue con, por ejemplo, Carolina Marafiotti, que no estuvo, ahora figura como asistente ad honorem, pero que hasta junio del 2021 no tenía ningún cargo formal. ¿Cómo cubrían los gastos de ella? ¿Sus viáticos? No sabemos. Bueno, gasto de hotelería, se alojó en el Marriott de la Vía Véneto, divino hotel, claro. $3,429 y fue en un vuelo comercial. Hasta acá vamos más o menos bien. Primer viaje presidencial, 21 de enero a Israel. Bueno, era un encuentro de líderes de todo el mundo por el Día del Holocausto. 8 funcionarios, 7 agentes fueron en vuelo comercial. Viajó también Fabiola, viajó con Carolina Marafiotti. De hecho, fue la primera vez que se la ve a su vestuarista formando parte de la comitiva. Por eso después la empiezan a esconder como personal de apoyo técnico. Viaje a Europa, este también fue un viaje muy nutrido. Una comitiva de 9 funcionarios, 8 agentes también en vuelo comercial. Seguimos, siguiente placa. Después viene la... Una discusión. No estando reglamentada la unidad primera dama o primer caballero como en otros países,
bueno, ahí entra cualquier cosa, no hay rendición de cuentas. Ninguna rendición. Vos presentaste un recurso, Banfi, la diputada Banfi, también. Vos, no sé. Ninguna rendición de cuentas. Bueno, viaje a México ya febrero del 2021, recordemos que en la pandemia recién empezaron a retomar los vuelos. Y ahí empezaron, como todavía estaban restringidos los vuelos, ahí empezaron a alquilar, por ejemplo, como en este caso, un avión privado, 15 millones de pesos, pero mirá la picardía, nos dan el precio en pesos cuando se alquilan dólares, pero esto está en dólares oficial. Con un dólar, claro. De haber estado un dólar de 150 pesos, ¿no? Dólar, o sea que hay que hacer ternura, la conversión. El no dólar son, ternura, no claro. son 15 millones de pesos de ahora. Bueno, 9 funcionarios, pero fíjate, acá ya empieza a aumentar. 22 agentes. 22 agentes para un viaje de 3 días. Seguimos, siguiente placa. Viaje a Chile, 13 funcionarios, 21 agentes. ¿Por qué si antes viajaban 9, iban 10, 12 agentes, ahora viajan 13, van 21 agentes? Seguimos, bueno, acá también chartearon un avión privado. 3 millones de pesos. En uno de estos vuelos fueron en el avión de Messi, por ejemplo. O sea que no se privaban de nada. Seguimos, siguiente placa. Viaje a Perú. Mira esto. Te decía, cómo va aumentando exponencialmente la cantidad de gentes. Comitiva, 10 funcionarios fueron a la Asunción de Castillo. 2 días. 4 días, bueno, 27, 28, 29, 3 días. 10 funcionarios. Mira. 49 agentes. ¿Qué van a decir? ¿Que son custodios? Dentro de la categoría entra médico presencial, que es uno, el personal del avión, digamos. Tripulación y la demás. La tripulación, pueden ser 5 o 6 personas. 49 personas de las cuales el gobierno no da ningún tipo de dato, ni de gasto, ni de nada, bien, ni de qué funciones cumplían. Vuelo, acaban con el Tango 04. 04. Seguimos, siguiente placa. Viaje a Italia, Reino Unido, Gran Bretaña. Esto fue por el tema del G20. 14 funcionarios, 18 agentes, gasto de hotelería, 23.600 euros. ¿Eh? 23.600 euros. Y súmale el avión, porque acá vimos el jeite de llevarse el avión entero de aerolíneas. Y paralizar, no estamos descontando lo que es el lucro cesante para aerolíneas, que no vuela el tramo que queda, puede volar, ¿no? Inmovilizado. Todos esos días, un avión entero de 250 plazas de aerolíneas, más los 35 millones de alquiler del avión. Seguimos, siguiente viaje, viaje a Paraguay, comitiva de 5 funcionarios en un vuelo privado, flota del Tango 011. Bueno, visita, una visita oficial. Próximo. Seguimos. Acá no dicen cantidad de agentes. Junio viaje a Los Ángeles. Acá se te anotaron todos para ir. Cumbre de las Américas. 12 funcionarios. Mira. 26 agentes. 26. Y es un lindo destino. Y Los Ángeles, claro. Playa. ¿Quién no quiere ir a Los Ángeles? Gasto de hotelería, $26.095. Con el avión entero de aerolíneas. Ahora alquilado por 57 millones. De vuelta paralizado para la flota de aerolíneas, ¿no? Exacto. Este es del grupo Los Siete, la cumbre de Los Siete. G7, claro, en Alemania, 26, 28 de junio de 2022. 8 funcionarios, 19 agentes, 1 millón, acá te lo dan en pesos, porque hay dos categorías de hoteles. Se gastó esto en pesos, más 7.400 euros. Y el vuelo privado, también la contratación, que fueron muchos millones de pesos. Vuelve a Paraguay por cumbre del Mercosur en julio de 2022. 6 funcionarios, 25 agentes. Es que está barato, tiene mucha zona franca. Claro, querían ir a hacer compras. Y de vuelta el Tango 04. Bien. Viaje a París, Francia y Bali. Este es el viaje del conflicto. Y fíjate, la información, esto todo información oficial, ¿eh? Le aviso a Fabiola por si tiene ganas de desmentirlo de vuelta. Esto es información oficial como el del contenido. Francia, otra vez. Bali y España. Sí. Ah, este es el famoso, el de la muestra de arte, ¿no? El claro. que termina en la muestra de arte, sí. Este es el que fue primero Fabiola con Alberto a París y
ella se va al Vaticano sola y Alberto se va a Bali, que fue cuando después se descompone en Bali. Pero acá, fíjate, se les olvidó a el gobierno dar la información sobre el viaje de Fabiola los 4 días en Italia. Ah, que estuvo con el Papa. Que estuvo con el Papa, tuvo un solo día que tuvo agenda oficial, tuvo el evento de Escuelas Ocurrentes y tuvo una reunión con el presidente de la FAO. Después de ahí tuvo 3 días enteros en Roma. Sí. 3 días enteros en Roma, que no da ninguna rendición de cuentas, no sabemos qué hizo, por qué estuvo 3 días en Roma sola, sola con Carolina Marafiotti, ¿no? Que es su íntima amiga. Bueno, 8 funcionarios y acá tampoco dan la cantidad de agentes de personal de agente de apoyo técnico. Y acá nos escribe el embajador Guelar, que dice, la custodia del presidente y ministro está siempre con el país que recibe. Claro. Llevar personal de custodia es una gentileza hacia los agentes. Mira qué linda la gentileza. Cuando llegan deben dejar sus armas en depósito y se la... O sea, ah, que el personal argentino no custodiar mucho porque tiene que dejar las armas en el... El embajador Guelar fue embajador en China, claro, en, es cierto, en Washington. Toda la logística la dispone el país que recibe, receptor. ¿No? Claro, porque obviamente son los que tienen todo el conocimiento. Y aparte sumale al personal de protocolo de las embajadas argentinas en cada país que también asisten cada vez que viaja la comitiva oficial. Obvio. O sea, ¿para qué viajan tanto personal de apoyo técnico? No sabemos. Pero es escandaloso en el caso, por ejemplo, de ese viaje a Perú, 49 personas que no se sabe quiénes son ni a qué fueron. A mí me parece, y nos sentamos para seguir charlando con Luis y con la mesa, me parece, Luis, que es una demostración, ¿no?, de creer que el poder le es propio. O sea, que como tal, gané la elección, no tengo que dar cuenta de esa cosa republicana, sí, ¿no? ¿Para qué ganamos, no? Si no se hace esto, muchas veces, ¿no? Chistes. Claro. Bueno, ¿para qué ganamos? Y muchas veces tiene que ver con la demostración de poder. Incluso demostrar impunidad. Demostrar impunidad es demostrar poder en la Argentina, lo cual es tremendo, ¿no es cierto? En otro país, bueno, ustedes estaban hablando. Yo me acuerdo cuando llegué a Inglaterra a estudiar, un ministro había ido a tomarse una copita en el Ritz con su esposa, ni siquiera con su novia. Out. Fue. Tarjeta roja. Tarjeta roja. Claro. ¿Cierto? Ahora, digo... Habrá cosas que no nos enteramos, seguro, pero si eso sale a la luz... ¿Para dónde fusilamiento? Mi pregunta es, vos me decís, yo soy politólogo, no psicoanalista, pero yo siento que están desconectados de la realidad. Vamos a tomar la imagen de Pancho que decías, el efecto custodia. Como están custodiados, no saben que hay seguridad, no pagan alquiler. Pero un problema, para mí es un gobierno altamente alienado. Mirá, en la política llega un momento que naturalmente se forman submundos, cáscaras, ¿no es cierto?, esferas, donde se desarrolla una racionalidad propia que no tiene nada que ver con la nuestra. ¿Qué sé yo? Por ahí el encuentro con Maduro fue una señal para Washington de guarda que me voy con estos. O sea, así se piensa. Que esto después suceda, bueno, dame mal, ¿no? Claro. ¿Cómo tengo que entender esto? ¿Qué sé yo? En un reportaje del Financial Times, así como no viene la cosa, el presidente dice, no, de los aviones chinos olvídense, porque... Muchos argentinos están pasando hambre. O sea, claramente una señal a Washington, ¿no? Después de haber dicho, dame el recorte del Financial Times y se lo mando a Biden, ¿no? A ver si me tiro unos mangos por esto. Pero ¿entendés que es una racionalidad que a veces es tan monolítica y personal que nadie entiende nada? ¿Entendés? Nadie entiende nada. Dice, estos tipos están locos, ¿no? A ver, están locos para el común de la gente, ¿no? Pero para ellos hay una racionalidad. Porque son tipos que se la pasan pensando estrategias, ¿no?, y tácticas. El tema es que viven en un mundo separado y a veces este mundo separado es culpa, lo que te decía antes, de las mismas instituciones. Lo llevan ahora, está pensando en las elecciones cuando no es momento. Claro. ¿Cierto? Sí, Pancho. ¿Y a la oposición la ves en una situación parecida, orientada sí, del mismo modo? Sí. Mirá, ¿sabés por qué? Porque creo que la oposición... Bueno, hace rato que esto lo charlamos, Pancho. En un momento se confió y dijo, bueno, juguemos en el bosque mientras el lobo no está y la loba no está. ¿No es cierto? Vamos a ganar. Ese vamos a ganar es... Bueno, si vamos a ganar, gana cualquiera de nosotros. ¿Y quién va a ser? Y ahí empieza la interna a vista de tiro libre y colla gorda, ¿no? Porque si no tenés
alguien importante enfrente. Vos fíjate lo que pasó con el colapso de la, dictadura en la Argentina, ¿no? Colapsa la dictadura. No hubo acuerdos como en otros lados de negociación, ¿no es cierto?, para mantenerla. Che, se cayeron estos, a competir. Claro. ¿No es cierto? Y hubo un acuerdo que se daba en esos momentos del consenso del 83, que era que más o menos los dos, las dos fuerzas políticas jugaban a lo mismo. Digo, estaba Alfonsín, estaba Cafiero. Después, Menem de la Rúa. Después, con la grieta, esto se divide. Pero antes había como un consenso, ¿no es cierto? Que es el consenso del 83. Ahora, después vino peor. Alfonsín, ¿qué pasó? Había acuerdo político. Los sindicalismo, el sindicalismo era el brazo de choque del peronismo. Acuerdo político había, ¿no? El 87, el balcón de la democracia. Entonces, digo, hay una lógica que tiene que ver con esto, de que si no tenés enfrente a alguien, entonces el peor enemigo es el que te puede ganar a vos. Claro. ¿Qué opinás de esta presentación ante la Corte Suprema de Justicia de impedir la reelección de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, amparándose en que va justamente contra el espíritu de la Constitución Nacional? Mirá, es un tema político decisivo, porque acordate cuando fue la revuelta policial inicial, ¿te acordás? Contra Alberto Fernández, que fueron Olivos. Sí, que rodearon. Ahí ya se estaba manifestando en el poder de los intendentes, saltando en el aire, ¿no? Diciendo, acá estoy yo. Toda esta presidencia estuvo marcada por estos hitos que tienen que ver con, bueno, los intendentes en una situación de crisis. Viste, nosotros estamos muy acostumbrados ahora que la virtualidad lo decide todo. Pero en una situación de crisis, el territorio, súper importante. En el territorio, ¿no?, sean todos los problemas y sean algunas soluciones, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un país donde si algo se disolvieron fueron las organizaciones partidarias. Y por eso hay, digamos, un problema de coordinación, ¿no es cierto? Con las provincias, con las intendencias. Cuando hay problema de coordinación, todo te sale más caro, porque tenés que negociar individualmente, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, tenés un mundo entre la virtualidad y la territorialidad, ¿no? Entre lo premoderno y lo posmoderno. Es una mezcolanza rarísima, ¿no? Entonces se da esto, ¿no? Digo, problemas que solo le incumben a un sector, digo, qué sé yo, digo, el ecologismo. Por otro lado, tenés a media Argentina muerta de hambre, ¿no? Digo, y las dos cosas son importantes, porque los dos sectores, ¿no es cierto?, tienen sus valores. Luigi, dame tu opinión para cerrar del fenómeno Milei y lo que la vicepresidenta definió como el escenario de tres tercios. Mira, en la Argentina siempre hubo un tercio chiquito, que son los que de entrada no votan a ninguno de los dos espacios, ¿no es cierto? Massa sacó casi 20%, sacó 20%. Inclusive sacó un punto más de la PASO a la primera vuelta, que es un milagro, ¿no? Porque uno dice, bueno, las PASO son como una encuesta, ¿no? ¿Para qué vas a votar a alguien que no va a ganar? Y es que estaban tironeándose tanto a los pueblos en ese momento que la gente dijo, ah, estos locos no los voto. 20%. Vos cuando vas al voto de Milei es una cosa muy interesante, porque la ciudad de Buenos Aires no le sacó un voto a Juntos por el Cambio. Es más, Juntos por el Cambio sacó del 47% pasó al 48%. ¿Dónde salieron esos votos? Del peronismo. Entonces, digo, 200 y pico mil de votos, ¿no? El voto en blanco pasó de 4 en la elección pasada a 1%. Esos 60 mil votos a Milei. Eso sí se entiende. ¿El peronismo por qué? Bueno, digo, yo no los voy a votar a estos, ¿no? A mi enemigo de siempre. Voto cualquiera. Guarda entonces que Milei, más que estar en un extremo, está en un centro rabioso, diríamos un extremo centro. ¿En qué sentido? Este sistema se mantiene gracias al rencor de unos contra otros. Esto es el rencor contra los dos. Guarda que es el comodín del rencor, ¿eh? Si te entra en segunda vuelta, no sé por qué Macri estaba contento la otra vez, diciendo, bueno, va a ser entre nosotros dos, ¿no es cierto? Juntos por el Cambio y Milei. Guarda, Milei entra en segunda vuelta, es el comodín del récord, ¿eh? El peronismo.